A Ripollés lo conozco hace muchísimos años, ¿eh? Y la verdad que siempre he tenido ganas de poder hacer una exposición suya aquí en Linares. Y bueno, va pasando el tiempo y es cuando tiene que ser. Y yo creo que ahora es el momento de que sea y estamos realmente muy contentos de poder presentar su obra en Linares, en la provincia de Jaén y en Andalucía. Hacemos una invitación de todas partes para que aprovechen y puedan visitarla. He traído pues un trocito de mi vida. Bueno, pero a través de todo el espacio del tiempo, pues es un trocito de la vida mía, sí. O sea, yo estoy bien en cualquiera de los espacios. No hay más de escultura que de pintura o de dibujo, de grabado. Son momentos de vivir la vida distinta. Cuando haces escultura estás con la escultura y nada más que en la escultura, porque es el momento de hacer el amor con la escultura. Y cuando estás en la pintura haces el amor con la pintura, y cuando dibujas haces el amor con la dibujo, y cuando haces grabado haces el amor con el grabado, y el amor lo haces con una sola acción, no puedes multiplicar. Entonces pues es estar viviendo con necesidad de hacer el amor, y entonces no hay diferencias. El espacio es sorprendente, francamente magnífico, magnífico. Lo que pasa es que no es fácil montar una exposición cuando el espacio es abierto, no es fácil. Se necesita la experiencia que tiene este marchante, este galerista, que es corredor de fondo en el mundo del arte. No es un sprinter, corredor de fondo. Y ahí se le nota la experiencia pues en su lenguaje, que es en saber montar, que no es nada fácil. Y ha hecho un montaje de verdad profesional, de esos que te da alegría, porque tú no eres capaz de poder hacer el montaje como lo hacen estas personas, como él, que tienen esa experiencia, ¿no? Y estoy, de verdad, la obra gana mucho. De estar bien tratada a no estar sabiéndola tratar al momento de colgarla, pues la obra sale beneficiosa o no tan beneficiada. Y aquí está muy guapa. Muy contento. Bueno, es que soy una persona que para exponer lo tengo muy difícil, porque es que es el mundo entero y el mundo muy grande. Y por mucho que te manifiestes, pues para exponer, pues claro, dices, ¿cuántas veces has expuesto en España? Ostras, pues en 30 años pues habré puesto 6 o 7 veces, no puedes más. ¿Cuántas veces he puesto en París? Pues unas cuantas, pero tampoco puedes más. ¿Y cuántas veces en Pekín? Unas cuantas, tampoco puedes más. Al final de tu vida son muchas exposiciones, pero muy por ahí, por ahí, por ahí. Y hoy puedo decir yo que en España ver una exposición mía de esta dimensión que hay aquí es muy complicado. Pero aquí está. Aquí está, ahora tiene mucho tesón, ¿eh? Ahí él machaca y machaca y machaca, hasta que lo consigue, hasta que lo consigue. Sí, sí, sí. Y estoy muy contento porque acabo de llegar y de verdad, esto es igual en calidad de verte, pues como si estuvieras exponiendo en Pekín, Nueva York, París, Roma, Madrid, lo mismo. Por eso no hay unos lugares mejores que otros. Hay la calidad del trabajo y después la calidad del representante de ese trabajo. Aquí hay la representación, pues este espacio, la empresa que ha creado este espacio, pues no es dentro del mundo del arte, no es cualquiera, tiene que ser una persona entusiastas y
la persona que dirija un espacio de estos tiene que ser una persona de mucho conocimiento para que se cree esta simbiosis de completa, ¿no? Y esto, pues donde se da la casualidad, es uno de los mejores sitios del mundo. No se trata de decir Nueva York, no, ni Pekín, ni Londres, no. Se trata de la calidad del producto y del entorno al producto. Y aquí se da eso. Aquí se da que hay una coincidencia de calidad, producto, que es mío, y confieso que aquí está lo mejor que puedo dar, una muestra de cada cosa, muy seleccionado, porque esto es de, francamente, colección privada, ¿vale? Que Pili, pues, se ha puesto de acuerdo con el maestro y aquí está, ¿vale? Pero esto viene, la mayoría de toda esta obra viene de la colección privada. Y por eso me he quedado muy sorprendido, porque no sabía que había lo que hay aquí expuesto. Me he sorprendido porque había obra que le ha recordado al verla, pero que ya no estaba en mi seso, ¿no? Y al verla digo, caramba, mira lo que hay aquí, pero claro, es que la tenía ya guardada y no lo sabía. Y claro, pues ha aparecido aquí. A mí me piden, como digo, me piden en Roma, me dicen, monta la exposición. Y no lo hubiera montado de más calidad que aquí ahora. No. ¿Por qué? Porque está muy seleccionado. Y estoy contento.